El ministro Edgar Vázquez lideró la participación del MINCETUR en el simulacro nacional 2019. El titular del sector destacó la convocatoria masiva del personal en esta jornada y pidió que juntos trabajemos para fomentar una cultura de prevención en el país. Por un turismo seguro. El ministro Edgar Vázquez señaló que Arequipa es una de las regiones priorizadas para fortalecer en materia de seguridad turística y lucha contra la informalidad. Durante su participación en la sexta audiencia pública de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el ministro afirmó que estas medidas permitirán elevar la competitividad turística de esta región sureña. El pisco sigue conquistando el mundo. En los primeros tres meses del 2019, las exportaciones de nuestra bebida nacional aumentaron 50%, siendo Estados Unidos y España nuestros principales mercados. Para seguir con esta senda de crecimiento, PromPerú tiene previstas 42 actividades para promocionar nuestro destilado bajo la marca Pisco Spirit of Perú en los mercados internacionales. Los envíos de café verde orgánico a Estados Unidos crecieron más de 11% en el 2018 y ubicaron a nuestro país como el principal proveedor de este grano en dicho mercado. Este importante resultado fue impulsado en parte por la organización de misiones comerciales de café especiales a nuestro país. La más reciente fue a la ciudad de Jaén, en Cajamarca, donde arribaron representantes de 6 empresas estadounidenses para conocer la calidad del café peruano gracias a la gestión de la OSEX Los Ángeles. Golpe a la ilegalidad. El MINCETUR clausuró 3 salas de juego que funcionaban sin autorización en la ciudad de Cajamarca, decomisándose un total de 15 máquinas tragamonedas. Esta acción de control es la tercera del año y se realizó en conjunto con la policía de la región. Como se recuerda, el funcionamiento de casinos y tragamonedas sin autorización es un delito penado por ley. Gobierno del Perú. El Perú primero.